seguridad estamos en la casa. Vámonos con Saúl Marín. Hay protestas allá y antes un accidente también. Un accidente, pero vamos con la protesta fuerte allá en San Pedro Sula. Este es un informe especial. Así es, muchas gracias compañeros en estudio principal. Muy buen día televidentes de HCH Televisión Digital. Empezaron a arder las llamas en la tercera avenida de San Pedro Sula, muy cerca del Parque Central, donde vendedores, locatarios, más de 11 mil de vendedores se van a apostar hoy en la tercera avenida para exigir al alcalde que no los desaloje de los alrededores ni de la tercera avenida. Y es que los más afectados serían ustedes porque ellos han mencionado que son muy afectados a la hora del desalojo. Serían 11 mil desalojados, amigos. Serían 11 mil desalojados. Sí, serían 11 mil compañeros desalojados y nosotros no vamos a permitir eso, que los vengan a desalojar y que vengan a atropellar nuestros derechos dentro del gremio. Los vamos a hacer respetar. Este alcalde... ¿Permanecer en la tercera avenida? No, es que vamos a permanecer. Vamos a permanecer. Están con unos kioscos que decían que iban a cobrar 100 lempiras diario. ¿Ah? Y los compañeros que no venden, porque hay días que nosotros no vendemos acá. ¿Qué va a pasar? Si no vendemos, no pagamos los 100 lempiras. ¿Qué pasa? Ah, ya lo van a venir a quitar, pues. Porque es lo que tiene compromiso con la empresa privada. Él dice que es emprendedor. Es pura mentira, hombre. Es pura mentira, pura paja. Bueno, es que para el 20 de este mes está programado un desalojo para la tercera avenida. Usted como vendedor está... Estamos propensos. Propenso es el alcalde se retracta. El alcalde se retracta, va. Porque nosotros, mire, tire. Nosotros somos emprendedores muy clásicos. Ahora, pero el alcalde se retracta, va. Que dice que los va a dejar un predio allá, allá botado. Pero no tiene los huevos de invertir un gran dineral ahí. Conectado también. Bueno, que ya se están preparando para cerrar la mayoría de los puestos. Eso se nos ayuda con las imágenes porque la tercera avenida empezó a cerrar. Incluso los restaurantes y los diferentes puestos de zapatos y de diferentes cosas que están acá empezaron a bajar sus cortinas cuando vieron que las llamas empezaron a arder con estas llantas que están en la tercera avenida. Amigo, ¿va a permitir un desalojo usted? No, porque nosotros de aquí llevamos el sustento diario para nuestros hijos. Es más, ahora no pudimos vender por lo mismo, por estar apoyando y no queremos ser desalojados porque aquí es el área donde nosotros vendemos y donde sacamos adelante a nuestros hijos. No va a permitir una reubicación en otro lugar. ¿Quieren permanecer aquí en la tercera? Exactamente. Estamos esperando los kioscos más bien que dijeron que nos iban a reubicar y no hay nada todavía. Entonces no se permite un desalojo. Bueno, y es que ustedes a través de las imágenes de mi compañero César Troche pueden observar la cantidad de puestos que están en el lugar conocido como la peatonal y alrededor también del Parque Central de San Pedro Sula frente a la gran a la catedral. Vamos a hacer un breve recorrido para que ustedes puedan observar la cantidad de vendedores que ya empiezan a ubicarse a este lugar y ya también empezó a venir la Policía Nacional y ya también nos han notificado que viene una tanqueta en camino. Ya la tercera avenida y la primera calle están cerradas por parte de la Policía Nacional porque aquí puede existir o haber un enfrentamiento entre los vendedores y la Policía Nacional. También vienen en camino la Policía Municipal para desalojar a estos vendedores porque ya hay una orden, según ellos, de judicializado que van a quitar varios puestos de esta tercera avenida. Mire, vamos a hacer un recorrido porque la mayoría de estos vendedores vienen alrededor de toda esta tercera avenida. Vienen caminando a la protesta, ya cerraron sus negocios y van a apoyar todo lo que está sucediendo aquí en la tercera avenida. Aquí normalmente es una calle donde ni los vehículos pueden pasar por la cantidad de vendedores que se apostan a la orilla de esta calle. Ya están cerrados los puestos porque van a apoyar toda esta protesta. Y miren la cantidad de humo que está saliendo de las llantas y las llamas de este lugar. No van a permitir un desalojo. Nosotros vamos a permanecer pendientes en este lugar para que ustedes puedan observar y de último momento todo el enfrentamiento que se pueda dar en esta primera calle de San Pedro Sula luego de que los vendedores se van a tomar la tercera avenida de manera indefinida. Hoy en San Pedro Sula lo han asegurado. No hay paso, no hay acceso vehicular en la primera ni en la tercera avenida. Y es que sigue el problema de los mercados en San Pedro Sula, porque según ellos durante años les han prometido un lugar donde poder vender su lugar y si no lo tienen, pues no van a desalojar la tercera avenida. Y esto es lo que está sucediendo en la tercera avenida de San Pedro Sula, compañeros en estudio. Vamos a permanecer pendientes de todo lo que pueda suceder aquí, porque hay muchos vendedores que vienen con palos en mano y nos han dicho que no van a permitir que la policía los pueda quitar de este lugar. Con imágenes de mi compañero César Troche, vamos a retornar a estudios principales de HCH Televisión Digital. Naún Marín, ¿me escucha? Este es... Naún Marín, ¿me escucha? Sí, le escucho, licenciado. Quiero hablar con Naún Marín. Mire,
hay quema de llantas porque los vendedores están protestando contra desalojos de la Tercera Avenida. ¿Cuál es el propósito, me imagino, el alcalde? Que ya calles sean despejadas por los vendedores. Y hay que ver si les está proponiendo otro lugar, porque no, usted no puede sacar a un vendedor de un lugar donde tiene años de estar si no tiene dónde darle para que vaya a vender, porque de ahí vive. ¿Qué tan largo le queda la Tercera Avenida, Nahum? Bueno, le... De momento, el tema del mercado, contestando a su pregunta, según lo que nos han dicho los vendedores, ellos no van a permitir una reubicación y tampoco van a permitir que los muevan de la Tercera Avenida, porque en el pasado él mismo les prometió una zona de emprendedores, una zona peatonal para estos vendedores. Ahora, como lo mencionan, ya Nahum cambió de opinión y ahora ya no quiere ningún vendedor y ya... Nahum, lo que le estoy preguntando, ¿cuánto le queda de ahí la Tercera Avenida a usted? Estoy en la Tercera Avenida, licenciado Eduardo Maldonado. Estoy en medio del fuego. Sí, pero ahí, pero ahí no hay ningún puesto. ¿Dónde están los puestos ahí? ¿Cuáles son los puestos que...? A ver si Celso Troche nos acompaña para que usted pueda ver los puestos que están en estos lugares. Los puestos que quieren desalojar. Ahí sí, mire, vamos, fija. Todos estos puestos quieren desalojar. Como lo inicié al inicio del contacto, todos estos puestos que están a la orilla en ambas aceras son los que quieren desalojar supuestamente el 20 de este mes. Y ellos, los dueños, como dueños, son los que están protestando en este lugar, porque tampoco van a aceptar que sean reubicados en otro lugar, porque ellos han considerado que aquí han estado toda su vida. Recordemos que en administraciones anteriores sí fueron desalojados, pero hoy en esta administración ya nuevamente están aquí. Y es que es una gran cantidad de puestos los que están aquí en la Tercera Avenida. Vamos a caminar para que ustedes puedan ver. Nos vamos a olvidar un poco de las llamas y de las llantas, porque hasta el momento están llegando los vendedores. Miren la cantidad de puestos. Aproximadamente hay 2 kilómetros de la Tercera Avenida, primera calle, al Boulevard Circunvalación, y hasta este lugar se ubican la cantidad de puestos que van a desubicar. Al desubicar todos estos puestos, licenciado Eduardo Maldonado, el fluido de los vehículos será mejor, pero también nosotros comprendemos la parte humana de las personas que necesitan trabajar. Y hay una segunda opción, que es la reubicación a la par de la mega terminal sanpedrana de buses, pero ahora pues sucede de que eso ya no les corresponde a estas personas. Y es que todo se ha acumulado, el desalojo y también el predio en la gran central metropolitana de San Pedro Sula, licenciado Eduardo Maldonado. Tremendo, tremendo desafío el que tiene el alcalde en San Pedro Sula, porque tienen tomada una acera y un carril de la vía principal de la Tercera Avenida. La única manera... La única manera, Ceci, ahí es dialogando, convenciendo a los vendedores de un consenso, convenciendo a los vendedores que los va a desalojar de ahí, pero inmediatamente trasladarlos a otro lugar en donde tengan las garantías también de venta. Porque estos están en toda la Tercera Avenida, miren, no es un puesto. Me dicen, Ceci, en ese predio donde están los vendedores se iba a construir un megamercado, ya habían planos y el diseño y todo, pero como llegó Contreras, no quiso seguir construir el proyecto. Para moverlos a ellos. El proyecto. El megamercado se iba a hacer, era para eso, para más de 5,000 vendedores, sí, para despejar el centro. Sí, porque mire, mire aquí. Aquí ya se perdió la acera y se perdió un carril. Pero solo hay derecho a una vía. La peatonal del parque de San Pedro Sula está saturada de vendedores e indigentes. Se perdió el parque de San Pedro Sula. Es un desorden. Estas son decisiones que el político no le gusta